que no me cae. ¿Por qué no te cae quién? ¿No te cae bien? Uh-huh. ¿No te cae bien Humberto? Uh-huh. Ok, entonces no tienes nada que hacer en esta casa. ¿Ok? Uh-huh. Entonces arregla con tu papá ahorita que te vas a vivir con él. No es chantaje. Ay, ¿crees que le importa? ¿Crees que le importa si le cae mal a las personas? Ok. Escuchen cómo se llevan entre mamá e hija y ni siquiera ellas se ponen de acuerdo. Y por eso siempre me lo dices, A tu papá de 40,000 formas le he pedido. Héctor, no le metas cosas a la nena. Esto, esto ya lo tengo que parar. Ve, si tú estás, si tú sigues hablando así de mi papá, yo voy a hablar mal de ti con mi papá, ¿eh? Te vas a vivir con ella, ¿ok? Ya es demasiado más. No puedo decirles que dudo de la palabra de Alexa. Lo que me provoca todo este sentimiento es la forma en que se expresa mi tía. Tratando de aguantarme muchas cosas, mami, que tú no sabes. Uh-huh. Muchas cosas que he aguantado tu papá desde que lo conozco. Uh-huh. Muchas cosas por las que me divorcié. Ajá. Sí, o sea, muchas cosas. Que mi papá habla mal de ti, pero mira, tú hablas perfecto, ¿verdad? No, yo no hablo perfecto, mi amor. Ah. Yo nada más te estoy diciendo. Mamá, ¿cómo quieres que te traten? Trata. Porque no creo en su palabra, porque se me hacen una bola de hipócritas. Todos, no ella, todos los Hoffmans. ¿Sí? Claro. Entonces, y mi papá te agarra para dar entrevistas y para que tú digas algo frente a las cámaras o que tú digas algo en una revista, entonces sí, me voy a juzgar. Ajá. La forma en que ella se maneja y defiende a la niña se me hace cero congruente. Mi hermano, él dice que tú vas y le manejas las cosas diferentes a él. Entonces, las cosas quiero que me las digas como son. En el tiempo que estuve cercana a Alexa, vi que tenía una relación muy bonita con su papá, pero bueno, al final y al cabo esa es mi percepción nada más y yo no puedo saber qué pasa cuando ya se fue con su papá. Ya no, yo ya me cansé de estarme parando de cabeza. ¿Y te das cuenta por qué soy así? ¿Por qué? Porque aquí te digo una cosa y porque ya te manejan otra cosa. En el momento que tú te enteras de algo así, no le preguntas a tu hijo o a tu hija, ¿estás lista para denunciar o listo para denunciar? Eso no se pregunta. ¿Qué? ¿Pero para qué te lo mete? Si no le importa, no te lo tiene por qué decir. Ah. Algún día yo te he dicho, ay, yo siento que no le caigo bien a Paulina. ¿Te he dicho yo eso? No sé, no me importa. Voy escuchando eso, se me hace tan hipócrita que estén diciendo eso, tan que la misma familia ahora sí ya me mandan los links de, oye, comparte. ¿Audios filtrados de Ginny Hoffman podrían darle la libertad a Héctor Parra? La prolongada controversia entre Ginny Hoffman y Héctor Parra parece interminable. Después de haber enfrentado graves acusaciones legales por presuntamente cometer actos impropios cuando su hija era una niña, ahora es la actriz quien se encuentra en aprietos tras la divulgación de unos audios en los que se la escucha amenazando y chantajeando a Alexa, su hija. De acuerdo con diversos medios de comunicación, se han difundido grabaciones donde la actriz Ginny intenta manipular a Alexa en contra de su padre, Héctor. Si tu papá te agarra para dar entrevistas y para que tú digas algo frente a las cámaras, o que tú digas algo en una revista, entonces sí me voy al juzgado. Estoy tratando de aguantarme muchas cosas que tú no sabes, muchas cosas que he aguantado a tu papá desde que lo conozco, muchas cosas por las que me divorcié, se escucha a Ginny mientras habla con su hija. Expresa su frustración y resentimiento hacia Héctor, sugiriendo haber soportado mucho durante su matrimonio. Por si fuera poco, en los audios la actriz también la amenaza con correrla de su casa y enviarla con su padre si no le hace caso de lo que estaba pidiéndole en ese momento. Sin embargo, el detalle que llama la atención es que ella le hace saber que no soporta a Alberto Ocampo, actual pareja de Ginny. Ante dicha situación, la actriz le pide que se vaya de su casa y se vaya a vivir con Héctor, no sin antes mencionarle que ella sabe cosas que pueden perjudicar a su papá en la vía de lo legal. Según los abogados de Héctor, hay pruebas que indican que Alexa sigue siendo objeto de manipulación por parte de su madre, además la difusión de estos registros de audio alimenta los rumores que rodean a la actriz, los cuales sugieren que la acusación contra Héctor Parra es en realidad un acto de venganza, y que ella ha influenciado a su hija Alexa para que mienta al respecto y así lograr perjudicar a su padre. Durante la noche del 4 de marzo, Daniela Parra publicó en su perfil de Instagram datos específicos sobre la próxima comparecencia judicial destinada a su padre, el aclamado actor Héctor Parra, en la cual se llevará a cabo la revisión y emisión de una nueva sentencia.
Daniela reveló que el próximo 15 de marzo se llevará a cabo nuevamente el dictamen de sentencia para su padre, quien enfrenta acusaciones por conducta inapropiada hacia su hija, Alexa Hoffman, por parte de menores. En el video compartido en sus redes sociales, Daniela se muestra claramente afectada y angustiada por la situación legal de su padre. A pesar de ello, con evidente emoción en su voz y un nudo en la garganta, afirmó su determinación de mantenerse firme y buscar incansablemente todas las vías posibles para asegurar que Héctor consiga la libertad. El caso ha generado un gran interés, lo que ha llevado a resurgir los polémicos audios filtrados que evidencian la tensa relación entre Ginny y Alexa. En estos audios, Alexa reprochaba a Ginny por implicarla en los problemas que la actriz tenía con su padre. Es importante recordar que Alexa Parra afirmó haber sido víctima de tocamientos indebidos por parte de Héctor Parra. En junio de 2021, fue detenido y llevado a proceso por presunta participación en los delitos de hostigamiento lascivo y conducta inapropiada de menores. Posteriormente, fue trasladado al reclusorio Oriente, donde aguarda una resolución legal sobre su caso. En otra perspectiva, la sobrina de Ginny Hoffman expresó: "Mi familia hace lo que quiere porque tienen los recursos y el poder". Es relevante recordar que después de que Héctor Parra fuera sentenciado a una década tras las rejas por el delito de conducta inapropiada de menores, Daph Hoffman criticó públicamente a su tía Ginny Hoffman. La crítica se centró en exponer a su hija sin haber presentado previamente una denuncia por presunto hostigamiento, y posteriormente expresar molestia porque los medios de comunicación abordan el tema. Además de todo, al abordar las irregularidades en el proceso legal contra el actor, la joven reveló la manera en que su familia opera, destacando firmemente que cuentan con los recursos y la influencia para llevar a cabo sus acciones según su voluntad. Daph cuestionó a Ginny Hoffman por no presentar una denuncia tras enterarse del presunto hostigamiento y luego viralizar la historia sin haber hecho una denuncia oficial. "Me parece desconcertante que lo haga con una sonrisa y orgullo, como si fuera algo satisfactorio. Y aún más desconcertante es que luego cause controversia y disgusto cuando los medios mencionan la situación, siendo ella misma la primera en exponer a su hija. En el momento adecuado, compartiré mi historia para explicar por qué hago las afirmaciones que hago sobre mi familia. Pero en este momento, quiero hablar en nombre de mi prima y de Dani, porque aunque no se me permita respaldar a mi prima, quiero que sepa que también puede contar conmigo si decide hacerlo en algún momento. Me gustaría conocer la opinión de ustedes sobre si piensan que Ginny está ejerciendo influencia sobre su hija, y si toda esta situación es una forma de venganza por parte de Ginny Hoffman hacia Héctor Parra. Recuerden que se encuentran en el canal El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.